Toda una odisea vivió la tripulación de un avión de la aerolínea estadounidense Frontier Airlines cuando tuvo que llegar al extremo de atar a un pasajero a su asiento con cinta adhesiva después de que agrediera supuestamente a tres sobrecargos durante un vuelo entre Filadelfia y Miami, indicaron el martes la policía y la compañía aérea. El individuo, identificado como Maxwell Berry, estaba ebrio a bordo del avión, donde pidió bebidas alcohólicas y al negarse las azafatas empezó a agredirlas primero de forma verbal, después físicamente y tras golpear a un sobrecargo en el pecho, varios miembros de la tripulación